MBM en su programa Punto Final. Este programa va a estar destinado a hacer un análisis, una visión de un joven profesionista que no se había metido a política, pero que las propias circunstancias de ver la realidad, de palpar esa realidad dentro de su correr profesional, lo obligaron o lo motivaron más bien para buscar un campo de acción en el que busca también el cambiar las condiciones de vida, desarrollo, etcétera, de una ciudad tan importante, el corazón del estado de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca. Él es Javier Chávez. Javier, mucho gusto. Movimiento Ciudadano. Así es, buenas tardes. Muy buenas tardes, me da mucho gusto. A mí me asombró mucho, te lo digo sinceramente, porque a veces lo único que van notando a lo largo del correr de los días es que la gente protesta, se queja, pero no actúa. Y a mí me impactó, por qué no decirlo así, que un joven profesionista con otro grupo de gentes de repente tomara las palas y sobre todo la iniciativa de tapar baches. Así es. ¿No? Sí, no fue un acto demagógico, ¿no? Fue un acto de desesperación por mostrar y obligar a que se hiciera algo. Pero en lugar de tener una respuesta de la autoridad, tuviste una represión, ¿no? Multas, te llegaron los policías, y bueno, algunos estaban muy acostumbrados a eso, ¿no? Porque fuimos estudiantes y ese era nuestro pan de cada día. Pero al paso de los años eso ya no se dio. Sí, Javier, tú eres un profesionista oaxaqueño, que una familia integrada oaxaqueña con una gran tradición y fundamentalmente con una visión, digamos, apolítica en general. ¿Qué te motivó para aceptar una candidatura para presidente municipal de Movimiento Ciudadano? ¿Y qué es el Movimiento Ciudadano? Pues realmente, como lo comenta Sócrates, antes que nada agradecer el espacio que me brindan a Claudia, a Rose, que están abriendo las puertas de estos espacios para conocer precisamente esto. La motivación que me llevó a aceptar esta candidatura precisamente es eso, el haber sido víctima de un abuso de una autoridad que ha sido permanentemente ausente. Una autoridad que a pesar de que se le critica, de que se le exige, no hace nada. Tenemos una autoridad municipal que no se ha preocupado por lo que pasa en esta ciudad. Y precisamente el hecho de criticar, de decir, de quejarnos, pues no nos lleva a nada. Y menos si lo hacemos detrás de una pantalla, de un celular o de una computadora, ¿no? O lo expresamos en las mesas cuando platicamos con nuestras amistades. Sí nos quejamos, pero llegó el momento de dejar de ser espectadores y empezar a actuar, empezar a motivar a más ciudadanos a demostrar que sí se puede cambiar la situación, pero necesitamos hacerlo en su conjunto. No podemos esperar que un gobierno o una autoridad venga y nos resuelva los problemas como por arte de magia. Tenemos también que aportar desde nosotros, desde la iniciativa privada, desde los ciudadanos, pues ciertas acciones para motivar a más ciudadanos y demostrar que sí se puede
hacer acciones en beneficio de los demás, que esté bonito en todas partes. Desgraciadamente, tuvimos este tema de los baches, que tuvimos pues, lluvias bastante fuertes, y ante esta problemática de la desatención, pues, bueno, un problema que no se atiende en tiempo, pues es cada vez más complicado resolverlo, ¿no? Entonces, yo aún me dedico a la construcción ya desde hace 14 años, platicando con los amigos de la AMIC, nos pusimos de acuerdo y dijimos, tenemos que hacer algo. Tenemos, así como nosotros obtenemos a través de los concursos alguna obra pública, siempre estamos motivados a participar en donde estamos trabajando. Entonces estábamos en pandemia, nadie hacía nada, era un total descontrol, y dijimos, vamos a bachar. Conseguimos el asfalto en frío y nos pusimos a bachar en un lugar en donde nos llamaron y nos dijeron, aquí atropellaron a un motociclista porque cayó en el bache y le llevó el coche por atrás. Aquí una señora se acaba de tropezar al tratar de cruzar, cayó en el bache, como estaba lleno de agua, uno no atiende la dimensión del bache. Claro. Entonces dijimos, bueno, vamos ahí. La sorpresa fue que en vez de generar pues, una empatía con la autoridad, que la autoridad dijera, bueno, qué bueno que un ciudadano está haciendo algo y bueno, ahora vamos a cooperar. De repente ya tenía yo un policía a la izquierda, otro policía a la derecha y ya nos estaban por arrestarnos, ¿no? Okay. Si no es porque, por azares del destino, conocí al comandante que mandaron. Entonces ya me quité el cubrebocas y le dije, ¿qué pasó, comandante? Y ya fue que me reconoció, ya supo que ya nos conocíamos y ya no quiso hacer esa confrontación, ¿no? Sin embargo, pues bueno, mandaron a este señor que estaba en vialidad después, que llegó de manera muy autoritaria, y decir, no, es que ustedes no pueden hacer esto y necesitan un permiso para tapar baches. Así lo expresó, necesitan Limón, de apellido Limón, necesitan un permiso para tapar baches. Entonces fue cuando la gente que estaba alrededor, los locatarios, al escuchar la manera tan violenta y tan prepotente que con la que llegó este señor, pues bueno, se enojaron. Y empezaron a echarnos porras a nosotros. Nos dijeron, déjenlos trabajar. Entonces solita la gente empezó a bajar el material de las camionetas y empezó a hacer el bacheo por sus propias manos. Ya no nada más éramos nosotros, era la gente que estaba pasando alrededor. Entonces, ya después mandó este señor necio, mandó una grúa porque se quería llevar la camioneta donde estábamos. Las señoras se ponían ya enfrente y dijeron, no se lo van a llevar. Y también en alguien tiene que caber la prudencia. Si tenemos autoridades sumisas y también prepotentes, pues eso va a acabar mal. Entonces acepté la infracción que me estaban haciendo y pues también ya cuando te da el coraje, ¿no? Ya fue que yo salí y dije, pues, espero que con lo que yo voy a pagar de esta multa venga el presidente municipal a tapar un bache, pero con sus propias manos, para que ponga el ejemplo. Y bueno, pues a la hora de que me fui a pagarla, ya no me querían cobrar, se dieron cuenta después que habían cometido un error. Javier, el primer contacto real de la ciudadanía es con la autoridad municipal. Así es. Sí, esa es la base, es más, es la base de toda la estructura política, social, económica del país, ¿sí? Movida en el artículo 115 constitucional. Esto te ha demostrado que hay una ausencia de una empatía y una relación entre los ciudadanos y la autoridad. Yo digo, es una opinión personal desde Sócrates Campos, no es de nadie más, ¿no? Que a lo mejor la borrachera y todo esto, decía un amigo mío, el poder marea a los inteligentes, pero a los pentontos los enloquece. Y entonces, esto generó muchos graves problemas. Pero a mí me preocupa muchísimo más que un hombre formado y desarrollado y apoyado en el Consejo Coordinador Empresarial, ¿sí?, que entra a un proceso en donde nada más fue de dedo, porque no hizo nada, porque el mismo proceso lo llevó al poder, ni siquiera tuvo la visión de qué responsabilidad tenía y cuál era su visión para con las gentes que lo apoyaron, que fueron los del Consejo Coordinador Empresarial, ¿no?, y con la ciudadanía. Y esto es muy grave.
tú tienes un poco esa relación, porque vienes de la iniciativa privada, ¿no? No eres un agente de la política. ¿Cuál va a ser tu comportamiento? Pues verdaderamente es donde uno tiene que demostrar de qué está hecho. Creo que la situación de que vengas tal vez de la iniciativa privada o tengas una trayectoria política debe ir más allá. Tenemos que fijarnos en las personas, porque habemos buenos y malos en todas partes. Bueno, pero la organización política es muy importante también. Así es. Sí. Hay una ideología, hay un proyecto político, hay un compromiso político-ideológico. Así es. No es solamente el personaje. Sí, sí. ¿No? Pero eso es lo que te forja. La personalidad es la que te forja. Y ya uno va trazando la ruta de las ideologías que va uno adquiriendo y vas haciendo ese compromiso y vas formando pues esas convicciones. Conciencia social. Exactamente. Conciencia social. Y además, la política, desgraciadamente, se ha ido pervirtiendo. Se ha ido haciendo, se ha ido pudriendo poco a poco, por llamarlo así. Se ha metido en donde no se tiene que meter. Y no ha habido alguien que realmente llame a la conciencia, que tenga ese vínculo cercano con el ciudadano, que verdaderamente se preocupe por lo que está sucediendo. Están acostumbrados a hacer de la política un negocio, a hablar desde el privilegio. ¿Cómo puede una persona que habla desde el privilegio entender la circunstancia que está pasando un ciudadano que no tiene acceso al agua, que no tiene acceso a los servicios básicos, que no tiene acceso a la salud, que no tiene una vivienda digna? Ni seguridad. Ni seguridad. No, en nada. Apenas fui a una colonia que se llama 17 de marzo, por aquí por Santa Rosa. Es indignante y hasta criminal que en una ciudad a la que se le atribuyó como patrimonio cultural de la humanidad, tengamos gente viviendo en condiciones sin energía eléctrica, sin agua, sin drenaje, sin vivienda, viviendas de lámina, de piso de tierra, que sacan cuando llueve los tambos, las cubetas, para tener un poco de agua. No tienen acceso ni siquiera. De verdad, a mí me gustaría tener la posibilidad de expresar y que ustedes vieran lo que yo he visto ahora que he estado caminando. De verdad, es insultante. No podemos continuar así. No podemos continuar enriqueciendo a estos vividores de la política, a estas 14 familias que nos han gobernado durante décadas y no han hecho nada. No hemos tenido un desarrollo que urbano. Que siguen en impunidad, aparte. Exactamente. Entonces, eso se vuelve un círculo vicioso, ¿no? En vez de crear un círculo de virtudes. Un círculo en el que todos participemos, ¿no? Hay una experta aquí en cuestiones de psicología y sobre todo la psicología social y política y administrativa y empresarial. Me gustaría que tú nos hicieras algún comentario de estos tan profundos que sabes hacer para nuestro candidato. Gracias, sí, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, estoy escuchando muy detenidamente todo lo que de alguna manera has estado expresando. Y bueno, yo comparto, no soy yo del ámbito político, yo me he dedicado al ámbito empresarial y sobre todo a la cuestión de la psicología social, ¿no? Que es un punto medular en nuestro Oaxaca y que tiene una peculiaridad y una diferencia abismal con otros lugares, ¿no? En la zona sur, definitivamente es muy diferente a lo que se vive en el norte y como decías, a lo mejor aquí en el pleno Oaxaca, a mí sí me preocupan muchas situaciones que estamos viviendo, porque yo pienso como ciudadana, que también lo soy, que no tenemos voz y voto como ciudadanos, ¿no? El empresario está solo, el empresario no tiene el apoyo necesario para poder, por ejemplo, solventar esta situación que se está presentando y que las pocas fuentes de trabajo que tenemos en Oaxaca están minimizadas porque el empresario o paga salarios o tiene que cerrar la empresa. Y como somos micro, medianos empresarios, entonces lógicamente eso pega mucho a nuestro estado. Y bueno, ¿qué decir de todo lo que de alguna manera el fenómeno que se nos está presentando desde el punto de vista social? La gente ya no cree en las
instituciones políticas, porque dicen este día o esta campaña, nos venden, nos dicen, nos regalan, y cuando ya tienen el voto en la bolsa, se olvidan de nosotros, ¿no? Yo he estado viviendo afortunadamente en otros lugares, yo estudié en Puebla, porque psicología no, todavía en ese entonces no había la carrera de psicología en Oaxaca, entonces tuve que emigrar y tuve la oportunidad de que mis padres me dieran esa oportunidad, y veo la diferencia en las carreteras, ¿no? Lo dices del bacheo, o sea, me llamó mucho la atención de que ni eso se puede hacer, ¿no? El bacheo en nuestro Oaxaca, y no nada más, o sea, si nos vamos un poquito al centro, está imperdonable, o sea, no puede uno transitar. Y si transita uno, cae de un bache a otro, y más ahorita que vienen las aguas, pues es un poquito complicado. Entonces, esa situación a mí me ocupa, y por allá digo, no, si hay países de primer mundo que de alguna manera saben que una, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Pasamos un hospital, en el hospital del ISSSTE, y hay baches. No puede llegar la ambulancia con un ciudadano a ser atendido inmediatamente, y así están los diferentes hospitales. Entonces, lo que es salud, estamos en la calle de la amargura. Lo que es educación, por lo consiguiente, ¿no? Ahorita estamos como la reactivación de todo, y empieza la cuestión política de que si entran los maestros a dar clases o no. Y finalmente la cuestión de inseguridad, que para mí se me hace muy importante y que ahorita se está incrementando de manera muy significativa en nuestro Oaxaca. Entonces son esas situaciones que a nosotros nos ocupan, nos preocupan mucho como ciudadanos, y que son áreas de oportunidad, porque no se vale, como dices, quejarse, ¿no? Yo como ciudadana tengo que aportar algo, pero tengo que aportar algo inteligentemente con la persona que está a nuestro, en este caso la persona administrando la política. Perdónenos nada más un momento, vamos a un corte. Ya saben cómo son estas gentes para los cortes, y regresamos para que nos contestes. Claro que sí. Sí. Punto final. MBM Noticias, somos todos. Regresamos con esta entrevista tan interesante, amigos. Javier, ¿qué opinas tú de todo esto que nos acaba de decir? Pues precisamente, como lo comenta Rose, hemos tenido esa falta de administraciones competentes.
Tal parece que nadie está dispuesto a pagar el costo político de tomar decisiones que pueden ser difíciles, pero que tienen que abonar a vivir en un estado de derecho. Pero a ver, si robas y no haces las cosas, tienes un costo político. Así es. ¿Sí? Si haces bien las cosas y haces con honestidad y eficiencia las cosas, también tienes una ventaja política. Entonces, ¿qué les pasa a los políticos? ¿Que no prefieren andar en la idiotez o avanzar en la política? Que no piensan como tú, que se marean. Que el problema es que el político quiere vivir de la política eternamente. Entonces, no está dispuesto pues a que ahí, una decisión pero Javier, pueda tomarla mal. Ahí está Cue, está Jorge Castillo, que se robaron 10 mil millones de pesos solamente en el sector salud, y como eran medios cuates del actual presidente, le vale gorro. No lo tocan. Es más, están haciendo campaña política para la sucesión, ¿no? Con los recursos que nos robaron a todos. Es cuando se asoma la impunidad. Sí. Y entonces se tapan unos con otros. Chinto tapa chinto. Sí. Exactamente. Sí. Desgraciadamente eso es lo que tenemos. Sí. ¿Qué vas a hacer? Tenemos que empezar a ciudadanizar la política. A que seamos nosotros los ciudadanos de todos los días, de a pie, de a coche, de a bici, los que empecemos a transformar verdaderamente el sistema político. ¿Qué pasaría que pudiéramos, que estos espacios de la administración pública, abrirlos para los profesionistas oaxaqueños? Para la gente que toma el camión, para la gente que sufre el tráfico, para la gente que ahora ya no nada más tenemos los baches en las calles, tenemos los baches en las banquetas, en los puentes. Te tropiezas en un puente que no tiene protecciones y caes. Entonces, imaginémonos todo lo que sucede. Si ciudadanizamos la política, la administración pública la ponemos verdaderamente en la mano de los ciudadanos, que sean profesionistas, que sean responsables, nosotros podemos ir transformando esa parte. Porque a nadie nos gusta que nos traten mal. Entonces, hay algunos, ¿no? Habla de todo. Pero se pregunta con el ejemplo. Claro. Se pregunta con el ejemplo. Si vemos como el actual presidente que tenemos, es más fácil encontrarlo en una cantina que haciendo su trabajo. No pues, podemos permitir otra administración tan desastrosa como la que tenemos ahorita. ¿No? Oye, de menos. Una visión, Claudia, tú como joven, que si tú estás involucrada en la información y en todo esto, y a veces pues te debes indignar. A mí me pasa, ¿eh? Yo me paro a las 4 de la mañana y comienzo a hacer corajes. Porque sí, claro. Es mi chamba, ¿no? Entonces, ya cuando llega a las 9 de la mañana ya estoy calmado. No se preocupen. Ya llegó el café. ¿No? Ya me llegó el café, ¿verdad? Y el atarantador, y entonces ya me vuelvo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué le pedirías a un joven también? Porque finalmente es joven para ser político, ¿qué tendría que responder o qué tendría que atender? Pues primero que nada, gracias por la invitación, gracias por mantenerme aquí. Y pues yo estudié, les comento, ciencia política, yo soy licenciada en ciencia política, y por azares de la vida y sobre todo por un fenómeno que yo identifiqué, cuando uno va saliendo de la universidad, pues quieres oportunidades, ¿no? Entonces, yo lo que identifiqué fue que si no tienes relaciones, si no tienes un compadre, si no tienes un padrino, no entras. Entonces, eso generó que pues yo entrara a otro ámbito que fue los medios de comunicación, y ahí descubrí que es mi pasión, ¿no? Afortunadamente. Pero no todos tienen esa suerte, ¿no? No todos tienen la suerte de que pase algo más que les haga decir, sí, esta es tu pasión. Entonces, yo me enfocaría más que nada en el tema de confianza y en el tema de la profesionalización. Porque si bien sabemos, está muy acostumbrado a este fenómeno de que es el compadre, es el amigo, es el padrino de bautizo, y ya te metí, ya te aquí, ¿no? Que es algo que hemos visto en todas las administraciones. Entonces, siendo tú de la iniciativa privada, ¿cómo generarías esa confianza a la ciudadanía de devolverle pues la administración a gente que de verdad lo sepa hacer?
Claro. Y sí. ¿Cómo le devuelves la confianza y cómo es que vas a lograr los llamados compromisos políticos no tenerlos dentro de tu administración? Pues precisamente es demostrándolo con trabajo. Tenemos que fijarnos en cómo elegimos a nuestros gobernantes. Tenemos que fijarnos quiénes están detrás de ellos. Yo no vivo de la política. Nunca he vivido de la política. Yo no tengo padrinos políticos. A mí me invitaron a participar y decidí dejar de ser espectador y participar, poner manos a la obra. Que esa es la gran diferencia con los que siempre han estado en esta trayectoria política. Lo que comentas de los espacios, pues que no, Javier Villacaña, ya se habla de regidor con las personas estas, ya se repartieron los puestos al compadre, al amigo, al padrino, al ahijado. Eso es lo que tenemos que fijarnos. ¿Cómo nos dejan al ciudadano que aspira tal vez a servir, pero que también gane? Aquí tenemos un grave problema en Oaxaca. Ahorita la gente está susceptible por todo lo que está sucediendo y está más preocupada por qué va a llevar a la mesa para comer, que si hay un bache, que si hay falta de iluminación. Otro problema, la inseguridad. Que salgan a trabajar, lo asaltan en la mañana, lo asaltan al mediodía o lo asaltan en la noche. Ese es un grave problema. Los problemas son los mismos desde hace 20 años, porque hemos tenido a los mismos representantes, a los mismos que no han hecho nada, a los que quieren que les aplaudamos porque con recursos públicos sembraron unas plantitas y pintaron unas guarniciones. No podemos permitir esas cosas, esa es su obligación. Por eso yo apelo siempre a motivar a los ciudadanos a que hagamos esa transformación, a que participemos. Lo mismo que te pasó a ti con ciencias políticas, a mí me pasó en el derecho. Yo me decepcioné totalmente porque eran de dos sopas. O conocías a las autoridades o tenías un cliente con mucho dinero. Sí. Porque defender o le entrabas a los chuecos. Sí. Uh-huh. Si no tenías un cliente con dinero, no había administración o impartición de justicia. Entonces me fui adentrando un poco más al tema empresarial, al tema de la construcción, y encontré también ahí que pues dije, bueno, me gusta, me encanta, ¿no? Incluso mi madre me decía, es que yo siempre pensé que ibas a ser ingeniero, pero ellos, mi papá y mi mamá son abogados, entonces pues uno se va con la finta, ¿no? Sí. Entonces cuando te encuentras con esos muros tan enormes, pues dices, ves otras opciones y encuentras salidas, y ahora pues estamos en este sector de la construcción, que me ha permitido también estar en la tierra, con los pies bien firmes en la tierra, conocer qué es lo que pasa. Cuando uno se dedica a la construcción, ves las necesidades de la gente, porque hemos hecho pisos firmes, viviendas, electrificaciones, y ves cómo vive la gente. Y tratas al albañil, que es parte de que es la tierra. Son tus colaboradores. Claro. Son tus colaboradores. Entiendes su situación. Entiendes que viven al día y que no tienen un gobierno que los voltee a ver. Nosotros estamos planteando, desde esa perspectiva, ¿qué pasaría? Cuando hay una obra, una infraestructura, le empieza a ir bien a todos. Desde la señora que hace tortillas, el que tiene una tiendita, quien corta el cabello, quien cocina, quien renta cuartos, quien tiene un oficio, quien es herrero, quien es plomero, quien es albañil, quien es peón, quien es profesionista, arquitecto, ingeniero. Ahí está la infraestructura. ¿Qué pasa ahorita? Vienen empresas del Estado de México, vienen empresas de Puebla, vienen empresas o trabajadores de Chiapas, y los oaxaqueños, ¿dónde quedamos? Así es. Si nosotros logramos hacer que estas obras las ejecuten las gentes de las mismas agencias y colonias, ¿cuántos albañiles, cuántos peones, cuántos ingenieros, cuántos arquitectos tenemos en San Martín y Jicapa? Bueno, cientos. Pues, más bien todo el desarrollo urbano lo han hecho las gentes que no son, son de Oaxaca, no han necesitado ingenieros importados, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué generamos? Empezamos a generar unos pequeños círculos de pequeña economía dentro de las mismas colonias. Que a la gente de San Martín, Mexicapan, cuando metan el agua potable, tenga trabajo en el agua potable. Que le paguen un salario digno, que sea una empresa que verdaderamente sea oaxaqueña, no de los que vienen del Estado de México y constituyen empresas en Oaxaca y ya con eso dicen somos oaxaqueños, ¿no? No es cierto, nos están engañando. Pero nosotros sí sabemos porque estamos en las calles. Se nos fue el tiempo, Javier. ¿Cuál es tu mensaje que les darías? Que verdaderamente ciudadanicemos la política. Es momento de actuar, de dejar de ser espectadores y tomar acción en nuestras manos. No podemos permitir que regresen los mismos de siempre
a robarnos nuevamente o a que continúen los que resultaron ser sumamente peores que los mismos de siempre. Hay una opción y la opción es la de los ciudadanos. Unos andaban sobrios y otros andaban... Esos ya son diferentes estados. Unos son de ánimo y otros son de ebriedad. Así es. Amigos, les agradecemos mucho su participación en Punto Final de MVM Televisión.